Daniel Ramos. Soy director general de Bodegas Nueva Valverde. Digamos que es la empresa que se encarga de transformar todo este viñedo en el gran vino de Tejoneras y en el gran vino de 750. Nos encontramos en Finca Tejoneras, esto es en Villa del Prado, en la provincia de Madrid, en la comarca suroeste de Madrid, en las estribaciones de Gredos. Como ya verán, pues estamos rodeados de un bosque de encinas y enebros aquí en esta pequeña estribación de Gredos. Estamos en el Valle del Alberche. Las variedades utilizadas en Finca Tejoneras son las variedades más nobles del mundo. Así entendemos que podemos obtener el vino más noble y el mejor vino para las condiciones de nuestro suelo y nuestro clima. Tenemos la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Syrah, la Tempranillo y la Garnacha. En Bodegas Nueva Valverde, para nosotros es básica, aparte de los parámetros analíticos, la cata. La cata entra en todas y cada una de las fases de lo que es la elaboración del vino. Y empezamos pues con lo que es la cata de la uva. De esta manera lo que conseguimos ver es si la variedad está perfectamente madura. Aunque estos parámetros también se ven analíticamente, también es interesante verlo aquí in situ para tener una buena referencia sobre qué es lo que puedes trabajar en bodega. Bueno, ahora mismo nos encontramos en la vendimia, mes de septiembre, ya está toda la uva madura, en su punto para hacer el mejor vino que nos dé la mejor expresión para nuestros vinos Tejoneras y 750. Eso significa que en cuanto está la uva en perfectas condiciones, contratamos a gente para hacer una vendimia manual para que todo sea lo más natural y artesano posible. Bueno, el suelo es algo básico. El suelo es algo fundamental a la hora de expresar en el vino el carácter de la uva, del viñedo, del entorno. Este suelo es básico que sea poco fértil. Y como este de Finca Tejoneras, pues podemos ver que es un suelo bastante arenoso y con muchísima cantidad de piedra. Lo que obtenemos con este suelo aquí en Finca Tejoneras es un vino que esté bastante concentrado y que tenga una expresión mineral y frutal, pues que son únicas de Finca Tejoneras. Y lo que nos interesa es que al final nuestros vinos reflejen pues una personalidad única, o sea, que sean vinos únicos. De esa manera la gente lo que tendrá es una referencia de por qué ir a comprar Tejoneras y 750 y no comprar cualquier otro vino. Thank you.
Estamos separando la uva para poder distinguir los distintos racimos y las distintas uvas y ver si quedan hojas atrapadas entre medias para poder quitar todo lo malo. Trozos de hoja que parece que son insignificantes, luego dan un carácter vegetal al vino y hay que eliminarlas. De aquí cae directamente a aquella otra máquina que es una despalilladora estrujadora. Lo que hace es separar las bayas del esqueleto para que posteriormente pase a una estrujadora que lo que hace simplemente es apretarlas para conseguir romper la piel, que salga la pulpa y el mosto, las pepitas, pero que no nos aplasten las pepitas, para mantener la máxima integridad posible de las pepitas. De ahí llega una bomba de vendimia, que es la que está abajo del todo, y la bomba de vendimia lo que hace es mandarla hacia el depósito donde ya terminará su elaboración y fermentación. Thank you.